Carlos III, el siglo XVIII y la Ilustración. El siglo XVIII fue el siglo del reformismo ilustrado en España. El rey Borbón, Carlos III, fue su máximo representante, modernizando la economía, la administración, la educación, promoviendo las reales fábricas y las reales academias. Alessandro Malaspina y la expedición Malaspina. Malaspina fue un militar y explorador italiano seducido por las ideas de la Ilustración. Se educó en la Academia de Cádiz, participó en la defensa de Melilla y en el gran asedio a Gibraltar. Fue acusado por la Inquisición, aunque nunca llegó a ser condenado. En el contexto de la Ilustración, Carlos III financió la expedición científico-política de Malaspina alrededor del mundo, similar a las célebres expediciones del británico James Cook. Malaspina navegó durante 5 años creando una enciclopedia científica y política de las colonias españolas, pero poco después de regresar fue encarcelado por intrigas políticas y sus estudios fueron ignorados o extraviados. El Ángel Exterminador fue una sociedad secreta de principios del siglo XIX, defensora del absolutismo y de la reinstauración de la Inquisición. En La maldición de Malaspina y El Ángel Exterminador aparece de forma crónica como metáfora del irracionalismo. Io, Alessandro Malaspina, da un remoto luogo della Toscana, dichiaro che ho amato la Spagna e che non smetterò di amarla, nonostante le ingiustizie commesse nei miei confronti, avendomi trattato come un italiano in Spagna e come uno spagnolo in Italia. Quando mi comportai da patriota, fui trattato come traditore. Quando andai dal re per avvisarlo delle condizioni della Spagna e delle colonie, Carlo IV mi ignorò. Io accuso a Carlo IV di essere molto più interessato alla caccia che alla giustizia. Mi incarcerarono ed espulsarono, senza un giusto processo, allontanandomi da ciò che più amavo. Però molto più pericoloso che l'indolenza del re fu l'azione dell'Ángel Exterminador. La società segreta che dall'inizio dei tempi ha mantenuto la Spagna umiliata nel ritardo, inchinata dall'ignoranza, alla merced degli oscurantisti e degli assolutisti di ogni tipo. Ha spinto la divisione degli spagnoli ed ha impedito che la Spagna finalmente entrasse nel sentiero della scienza, la conoscenza, la tolleranza e la giustizia. Io, Alessandro Malaspina, maledico l'Ángel Exterminador e profetizzo che un mio discendente tornerà in Spagna ed aprirà finalmente il paese alla ragione ed alla luce della conoscenza, dopo aver posto la propria vita in pericolo lottando contro le forze dell'oscurità dell'Ángel Exterminador, le quali sconfiggerà per sempre. Comisaria María Pita. Correcto, subinspector José Bustamante. Siéntate, por favor. Gracias. Disculpa los que hayamos montado el dispositivo aquí en CAEDUCA, pero temíamos que estuvieran infiltrados ya el Ángel Exterminador en la comisaría. Casi mejor. Yo estoy mucho más a gusto en un centro educativo que en una comisaría. La verdad es que tenía ganas de conocerte. Nunca habíamos trabajado con el grupo de investigación a sociedades secretas. Bueno, a mí lo que más me gusta es la historia, meter a los malos en la cárcel y hacer la payasa. ¿La payasa? No se lo digas a nadie, pero es que en mis ratos libres me gusta hacer el payaso. No me extraña. A mí cada vez me parece que estamos más en un circo. Y además, acabo de aterrizar en el grupo. Hace 2 días estaba investigando en la biblioteca y ahora me dan una pistola y no sé todavía qué hacer muy bien con ella. Primero, dejar de apuntarme. Y segundo, ponerle el seguro. Así vamos a evitar un accidente. Bueno, ahora en serio, yo también he estado investigando. Sé que eras un figura en el grupo de contrainteligencia y has acabado en el grupo antiyihadista. Bueno, según algunos, más que trabajar en contrainteligencia, trabajo contra la inteligencia. Muy gracioso.
¿Y tú qué sabes de estos pirados? Te cuento, pero córtame si me pongo muy pesada con la historia. El Ángel Exterminador está involucrado en multitud de organizaciones, sobre todo económicas y políticas. No hay partido en el que no tengan alguno de sus miembros en un cargo de importancia. Te sorprendería saber qué personajes públicos están involucrados. Pero llevan mucho tiempo sin participar en actividades criminales y no hemos podido hacer nada hasta ahora. Ya he leído en vuestro informe que el Ángel Exterminador está obsesionado con la maldición de Malaspina. ¡Voilà! Por eso hemos organizado un rodaje en Madrid con Caeduca sobre Malaspina y parece que está funcionando para meter al pajarito en la jaula. En cualquier caso, tu tesis doctoral comparando las sociedades secretas con los grupos yihadistas fue muy oportuna. El Ángel Exterminador fue mencionado por primera vez en La Maldición de Malaspina. Él pensaba que era la causa de su desgracia. Malaspina fue un ilustrado racionalista del siglo XVIII a favor de la ciencia. Y el Ángel Exterminador representaba el irracionalismo absoluto, la obediencia ciega, el... Claro, como los yihadistas, ¿no? Además, Malaspina luchó contra los marroquíes en Melilla. Y el Ángel Exterminador ha convencido a los yihadistas, que son lo más bobo que hay, de que para restituir el califato en España hace falta matar al heredero de Malaspina. ¿En serio? Pues Marruecos es nuestro principal aliado y en una década llevamos más de 600 yihadistas detenidos. Las evidencias no importan a los fanáticos. Los primeros registros históricos sitúan al Ángel Exterminador alrededor de 1820, en la década ominosa. Lo que se aprende de Poli. Y no creas que no consiguieron nada. En 1823 consiguieron que el pueblo de Madrid se levantara y quemara las Cortes Liberales. Y ahí siguen. Así que más nos vale no descuidarnos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bien, ya hemos detectado que el Ángel Exterminador cree que el elegido ha vuelto y hay que eliminarlo. Piensan que el heredero de Malaspina está en el grupo de estudiantes que está haciendo el rodaje en Madrid sobre Malaspina y la Ilustración. En sus mensajes dicen que el estudiante que más destaque es al que hay que eliminar. Ya hemos quedado con el profesor encargado del grupo. Procederemos a revisar los archivos del rodaje en la sede de Caeduca. Allí nos veremos. Y ya sabes, un poquito de discreción. Sí, y ten cuidado. Los yihadistas son unos chapuzas, pero los del Ángel Exterminador son como el KGB. Te ponen Polonia en el café y ni te enteras. ¿Me pasaré unos días al té? Sí, mire, ya tenemos el coche patrulla, tenemos a la secreta rodeando la manzana y tenemos refuerzo aéreo. Vaya lujo. Pues sí. Bueno, me voy a ir para arriba a ver a la comisaria. Pues sí, suerte, pillín. Sí. Hola, soy el profesor Tommaso Campanella. Hombre, como el filósofo italiano. ¿Usted conoce al filósofo Campanella? Pues mire, sí, da la casualidad de que le conozco. Pues sí, es una coincidencia, pero la verdad es que admiro la idea de Campanella de una unidad absoluta que une a un mundo dividido por las luchas políticas y religiosas. Bueno, te diría que las utopías absolutas ya están un poco desfasadas. Bueno, eso nunca se sabe. De todas formas, me ha citado el comisario Pita. Sí, suba las escaleras, por favor, arriba, a la izquierda. Vale, muchas gracias. ¿Usted? Adelante. Muchas gracias. El comisario Pita, supongo. Supone mal. La comisaria especialista en sociedades secretas es ella. Ah, perdone, creí que era... No se preocupen, estoy acostumbrada. No sé por qué las mujeres jóvenes y hermosas no podemos ser comisarias. Siéntese, por favor. Perdone, ustedes dirán. ¿Conoce usted la maldición Malaspina? Ni siquiera sabía quién era Malaspina antes del rodaje que estamos haciendo en el Colegio Madrid.
Verá, hace unos días hemos interceptado una conversación de la Sociedad Secreta del Ángel Exterminador. Y por ella podemos saber que están buscando a un estudiante. Creen que ese estudiante está dentro de alguno de sus grupos del colegio. Hemos localizado a alguno de sus miembros y le puedo asegurar que esta gente es muy peligrosa. El Ángel Exterminador piensa que este estudiante es heredero de Malaspina y piensan que deben acabar con él para poder mantener su poder. ¿Y qué es ese Ángel Exterminador? No estamos autorizados para decirlo, pero el tema es serio. Parece que están locos, pero esta gente sabe muy bien lo que se hace. Y aunque parezca incomprensible, están empeñados en mantener a España en las tinieblas y que el conocimiento y la ciencia acaben bajo el poder absoluto. Incluso quieren reinstaurar la Inquisición. Parece usted más una profe de filosofía que una comisaria. Y usted parece más empeñado en aplicar cliché fuera de lugar. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito. Sabemos que ustedes han realizado grabaciones con los estudiantes y necesitaríamos revisarlas. El Ángel Exterminador cree haber encontrado al estudiante, así que necesitamos ser más rápidos que ellos. ¿Y cómo han podido reconocerlo si no hay ningún Malaspina entre ellos? En la comunicación interceptada señalan al que más conocimiento tiene como el heredero de Malaspina. Consideran que en la familia se ha transmitido de generación en generación el conocimiento. Y además queremos las grabaciones para poder hacer una identificación anatómica comparando los rasgos del estudiante con los que tenemos de Malaspina. ¿En serio? Se sorprendería de lo que nos dice nuestro cuerpo. La próxima vez podrían llevar a los chicos al Museo de Ciencias de Londres y entenderían cómo hablan nuestros genes. Y además tiene conocimiento de cultura anglosajona. Es que tuvimos que colaborar con Scotland Yard en un caso de robo de un grabado de Goya en el British Museum. Bueno, muy bien. ¿Y por dónde empezamos? Bien, lo que más me gusta. Vamos a empezar por las grabaciones del Museo del Prado. ¿Sabe que fueron construidas gracias a Carlos III? ¿Quién también financió la expedición Malaspina? Verá cómo todo está relacionado. Bien, vamos a empezar seleccionando primero los mejores vídeos y después llevamos al resto de archivos. ¿De acuerdo? Empecemos. Dale. ...30 de julio de 1789. Partimos desde Cádiz, con rumbo a Uruguay. Tardamos 3 días en llegar a Tenerife. El día 7 de agosto cruzamos la línea del Trópico de Cáncer. Un gusano ha contaminado el pan. La tripulación se niega a consumirlo. Llegamos a Montevideo en 52 días. 31 de noviembre de 1789. Visitamos Buenos Aires. Algunos marineros han desertado, pero el proyecto sigue adelante. Los naturalistas y los astrónomos trabajan a destajo. Enfilamos al Cabo de Hornos, donde nuestro amado rey Carlos III mantiene una pugna por su control con los ingleses, quienes de momento nos van ganando la batalla. Nos encontramos con los patagones y seguimos la travesía acompañados de ballenas y lobos marinos. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué opinas? Que está ocultando algo. Se le nota muchísimo. Es un actor pésimo. Bueno, ¿qué toca ahora? El Reina Sofía. ¿Y qué tiene que ver el Reina Sofía con Malaspina? ¿En serio? ¿Es usted profesor de historia? Voy a ser un poquito pedante. El edificio principal del Reina Sofía es el antiguo Hospital General de Madrid. Un gran edificio neoclásico del siglo XVIII que fue encargado por, sorpresa, Carlos III, el rey amado por Malaspina. Y diseñado por, sorpresa, Francesco Sabatini. Pues no lo sabía. Pues voy a seguir siendo un poquito más pedante y te diré que Sabatini diseñó la Puerta de Alcalá, concluyó el Palacio Real y San Francisco el Grande. Sí, y también la reconstrucción de la Plaza Mayor. Pero podemos dejarnos un poco de historia y continuamos con la siguiente. Pues mira, te voy a decir una cosa más. Eso es lo que necesitamos. Más Carlos III y menos Ángeles Exterminadores. Perdón, tenía que decirlo. Venga, dale al vídeo.
20 de mayo de 1790. Después de pasar por Santiago de Chile, llegamos al Callao, en Perú. 20 de septiembre de 1790. Después de nuestra estancia en Lima, que nos ha permitido estudiar la naturaleza y los pueblos de los Andes, nos dirigimos al litoral panameño. 27 de marzo de 1791. Tras estudiar la costa y los volcanes de Nicaragua, llegamos a Acapulco. La expedición se divide. Un selecto grupo de investigadores se queda en México para completar un informe detallado, y los demás seguimos hacia el noroeste, en busca del mítico paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. De julio de 1791. Aunque hemos realizado un estudio de las tierras árticas, hemos fracasado en la búsqueda del paso transoceánico. Nos dirigimos hacia el Polo Norte y nos quedamos en las inmediaciones del paralelo 60. Volvemos a Acapulco. 13 de agosto de 1791. Nos paramos en la isla de Nootka, a la altura de Canadá, también disputada contra los ingleses. Una fragata española con una compañía de voluntarios de Cataluña defiende la plaza fortificada. El vídeo que viene ahora me encanta. Aunque hay una sección de los Borbones, lo que más interesa al ángel exterminador del Museo Arqueológico es la sección ibérica. Toda la protohistoria sigue siendo un periodo muy oscuro que a ellos les encanta, porque pueden introducir las fabulaciones que les cuadran en sus teorías. ¡Ay, qué lista es la comisaria! Venga, otro vídeo. De diciembre de 1791. Después de varios meses estudiando en profundidad la cultura, fauna, flora y los volcanes mexicanos, partimos hacia las Islas Marianas. La salazón de tocino y la harina para el pan se retrasaron, pero no pudimos esperar por el aumento de deserciones a medida que se acercaba la Navidad. 13 de marzo de 1792. Arribamos a Luzón, en las Islas Filipinas. En la colonia portuguesa de Macao, nos relajamos en compañía del gobernador. En China, algún mandarín nos confundió con piratas, pero no pasó a mayores. El cónsul prusiano nos regaló un reloj para la navegación, que buena falta nos hacía. Las lluvias torrenciales del monzón nos impiden continuar el viaje. Aprovechamos para hacer trabajos de carpintería, pintura y calafateado. Esto me parece ridículo. ¿Qué tendrán que ver unos vídeos de los estudiantes con una trama delirante de la que no hay pruebas? ¿Que no hay pruebas? Mire, fíjese en esta radiografía. Dígame, ¿qué ve? Pues no sé qué es lo que quiere que vea. Pues yo os lo voy a explicar. Aquí tiene el modus operandi del ángel exterminador. Mire, primero les fracturaban el fémur para que no pudieran escapar. Fíjese bien, el fémur está fracturado. Luego, de un puñetazo, le rompían la mandíbula. Fíjese, la mandíbula está también fracturada. Y por último, le rompían el cuello. En el mejor de los casos, la víctima quedaba paralítica. Pero no es así en este caso. En este caso murió. No se pueden imaginar a quién pertenece
esta radiografía? Perdone, pero no lo sé. Pues es profesor y compañero suyo, Jerónimo Ustariz. Profesor de economía y descendiente de otro Jerónimo Ustariz, quien es el autor del libro Teoría y práctica de comercio y marina, que sirvió al mismísimo Adam Smith para su estudio sobre la economía en España en la Ilustración. Venga, María, abrevia. Encontramos en el disco duro de Ustariz notas explicando que algo raro estaba pasando en el centro. Tuvimos que hacer un acta falsa, como si hubiera sido un accidente, pero había sido eliminado por Ángel Exterminador. Tal como quedó el cadáver, no queda lugar a dudas. Bueno, José, no hace falta que lo expliques todo, que no estamos en una peli. Bien, con respecto al vídeo. En los fondos del Museo de América existe una colección magnífica de 171 láminas referentes a la expedición de Malaspina. Estoy pensando que igual me pido una excedencia y me voy a investigar al museo. Esto de luchar contra los malos desgasta mucho. Parece más una actriz que una comisaria. Es que en mis ratos libres me gusta hacer de payasa. Continuemos. ...12 de marzo de 1793. Arribamos a Australia después de un peligroso periplo por Nueva Zelanda. Renunciamos a la idea de circunnavegar el mundo. La tripulación inicial ha ido dándose de baja y con el estado actual de las naves y con los marinos filipinos no sería posible. Evitamos la gran barrera coralina donde encalló James Cook en 1770. Nos dirigimos a Tonga. 1 de junio de 1793. Volvemos a España. Enfilamos el Callao, en Perú. El correo trae malas noticias. España ha entrado en guerra con Francia. En enero, el rey francés Luis XV había sido guillotinado. Pero qué bien salen los estudiantes. Ok, aquí viene mi sección favorita. Me encanta la sala dedicada a los descubrimientos geográficos del Museo Naval. Tienen una sección en la que hay materiales de la expedición del Malaspina. Incluso tienen la maqueta de la corbeta descubierta. ¿Pero no vas a dejar de enrollarte nunca? Mira, ¿sabes lo que estoy pensando? Que en vez de ser investigadora de museo, me voy a apuntar a investigadora transoceánica. ¡Oh, qué bien la brisa en la cara! Mire, mire. ...21 de septiembre, llegamos a Cádiz. Mi viaje de 5 años al servicio de Su Majestad para examinar el bienestar de la humanidad ha concluido. Nos reciben como héroes. ¿Sí? Muy bien. Ya bajo. Os dejo un momentito. Hi, Superintendent Slipper. Hello, Sub-Inspector Bustamante. By the way, thank you very much for solving the case on the British Museum. Come on, that was nothing. This case looks much more complicated. Please, come with me. I'll have a look through the glass. Is he the guy? It was him. Are you sure? 100%. Perfect. Let's go inside. Parece que se acabó el juego. ¿Te suena esta cara? ¿Y este quién es? ¿Uno de vuestros yihadistas o un talibán? La verdad es que no das una. Mr. Slipa es superintendente en Scotland Yard. Ha estado infiltrado en el Ángel Exterminador. Lleva semanas hablando con vosotros sobre la maldición de Malaspina. Yo era el agente infiltrado. Fue muy aburrido. Estos tíos no tienen ningún sentido del humor. Así que sabías bastante más de lo que has estado simulando.
Llevas solamente un año en el colegio y te has dado mucha prisa en preparar el viaje a Madrid y organizar todas las actividades en torno a Malaspina para descubrir así quién era el estudiante elegido que había recibido el conocimiento. Quedas arrestado. Por cierto, el compañero que te esperaba fuera y los dos sicarios del museo también están detenidos. Sí, ya sabes, ese con el que tenías la señal tan ridícula antes de entrar. ¿Y otros cuántos han caído? Lee mañana los periódicos. No importa, esta guerra está ganada. El irracionalismo está volviendo con más fuerza que nunca. El pueblo acabará pidiendo el retorno de lo absoluto. ¿Por qué será que a todos los tontos les gusta tanto decir frases grandilocuentes? Muy bien, majete. La historia te absolverá. Pero de momento el coche de policía te está esperando abajo. Y deprisita, que es la hora del aperitivo. Que somos policías, pero también somos seres humanos. Nos lo llevamos. Te dejo con el informe. Vamos. Quiero hablar con mi abogado. ¿Qué ha pasado? Ya ves, el pajarito que quería volar y le han dejado estrenar la pistola. ¿Y el disparo? No le da, pero por los pelos. Caramba, María, que vivimos en un estado de derecho, no en una película de Clint Eastwood. Ya, pero estos momentos Make My Day son necesarios para seguir persiguiendo a los malos con entusiasmo. Además, me pone mala que piensen que tú eres el comisario y yo la subinspectora. Eso no se lo perdonaré jamás. Mira, está bien. Llama a la ambulancia, pero que no se dé mucha prisa. Vale, muy bien. Sin bromas, María. El que tiene que hacer el informe soy yo. Ya, hombre, qué es broma. Quería escapar si estaba al aire. Pero no te preocupes. Me vas a rotar cuellos como querían hacer ellos con el chico. Seguro que este que lanza cuellos nos denuncia por agresiones. ¡Vaya, Augusto! ¡Vaya! Me voy, tengo prisa. Si se da la vuelta es que me voy. Date la vuelta. Vaya, va a ser que no le gusto. ¡Ey! Mañana tengo función de payasa, ¿te podrías venir? ¡Hecho! Hasta mañana.